The introduction in this project has consists in the research of efficient methods for reducing environmental contamination produced by the amount of plastic waste. To do this, we have investigated about the plastic characteristics, and we have made our own polymerific, which we have used to try to create a way for separating plastic. As we can see here, we have also created our own polymer in a lab, and we have also compared. Nuestra investigación se divide en dos líneas. La primera parte es la síntesis y la caracterización de un polímero plástico, y la segunda parte, que se divide en el diseño y la aplicación de un método de separación de plásticos por procedimientos físicos sencillos. Y ahora mi compañero va a continuar con la explicación de esta primera parte de la investigación. Bueno, vamos a ver. Para comenzar, para producir nuestro polímero partimos con una molécula, ¿no? con un catalizador de níquel, ¿vale? como la pantalla, con el que más tarde prepararemos una disolución y que nos permitirá añadir en el reactor de polimerización una cantidad de 2 micromoles de compuesto. Bueno, la estructura del catalizador de níquel es una estructura orgánica que se coordina con un centro metálico, como vemos aquí en verde, que sería el níquel. Bueno, por otro lado tenemos una imagen de lo que sería ya la destrucción completa y ya más tarde utilizaremos en el proceso de polimerización. Bueno, en este proceso vamos a hacer reaccionar nuestro catalizador de níquel con un cocatalizador y en presencia de etileno. ¿Dónde ocurre eso? Bueno, pues hay un dispositivo especial que consta de un reactor donde se producirá todo este proceso y que nos irá informando mediante una pantalla el etileno que se consume conforme va pasando el tiempo. En nuestro caso, la gráfica que construimos es esta. Una vez finaliza el proceso de polimerización, toca sacar nuestro polímero al exterior, como aquí se ve perfectamente, que es una imagen bastante interesante, que es justo después de finalizar el proceso. Luego empezaremos con la filtración y eliminación del disolvente, que bueno, simplemente utilizamos un filtro para deshacernos de este disolvente y más tarde lo introducimos en una tumba durante unas 24 horas hasta obtener nuestro producto final, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tenemos realmente aquí? Bueno, si nos damos cuenta, este es el polímero que más tarde se industrializará y del cual pues obtendrá los distintos plásticos que tenemos hoy en día pues a nuestro alcance. Esta tabla y nuestra propia polimeroteca. Estas son algunas imágenes de los experimentos físicos realizados tanto en el laboratorio del CECICO como en el laboratorio del instituto, a través de las cuales hemos podido demostrar la siguiente marcha sistemática de separación, en la que, como se ve, dependiendo de su naturaleza frente al calor y de las distintas pruebas de solubilidad e ignición, es casi imposible llegar a una total separación de los plásticos de consumo. Y a continuación mi compañero Alberto.